Con esa hermosa postal de la zona rural de Firmat, tomada por la cámara instalada en la torre de TDC, comenzamos esta nueva edición de Mesa Redonda de Debate, la primera del año, con unos días de descanso para Mariano Carreras, co-conductor de este programa que comenzó allá por el año 2015, encarando nuevamente este 2023 con lo que consideramos los temas siempre más importantes y relevantes del sur de la provincia de Santa Fe, los que hacen a nuestra realidad, a nuestra cotidianeidad, lo que pasa en la provincia, bueno, temas que siempre tratamos de instalar en la agenda de Mesa Redonda Debate. Esperamos que la hayan pasado bien. Hoy tenemos muchos invitados en estos 60 minutos de periodismo regional y ya le damos la bienvenida, como lo veían recién en la toma principal, al presidente comunal de la localidad de Cañada de Lucle, Orlando Pruso. ¿Cómo andamos? Muy bien, buenas tardes. Muy primer bien. Invitado del año, ¿tenés ese honor? Ah, bueno, un honor, yo para eso, está bien. ¿Hacía rato que no venía? Sí, hace mucho, sí. No me invitan más, por eso no vengo. ¿Cómo no te voy a invitar? Me invitamos siempre a todos. Bueno, invíteme que yo vengo. De la región. El año pasado has venido. Sí, he venido, sí, he venido. Ah, mirá por dónde vamos a empezar. Sí. Para saber si vas a seguir viniendo o no. Yo puedo seguir viniendo todas las veces que quieras. No, pero no te me adelanté. Ah, bueno, habla. No te me adelanté, Cruz, no te me adelanté. Sí. ¿Vas a ser candidato a presidente por el número uno? No lo sé. No, pero hace 2 años que no lo sé, si no lo sabía, sé. No sé si voy a ser o no, porque, qué sé yo, la gente dirá después cuando llegue más cerca de elecciones. Porque ahora estamos en stand-by, que nadie dice nada, qué sé yo. Yo voy a ver. No es que no esté en condiciones de ir, estoy en condiciones, pero bueno, me gusta que hagan lista también, que la gente se juegue. ¿Y no tenés oposición prácticamente en Cañada de Lucle? Sí, hay gente que quiere entrar. Lo que pasa que uno ve que es fácil la comuna y no es fácil, o sea, vos tenés que vivir para eso, ¿me entendés? Tiene un tipo que se dedique a la comuna, que no tenga un trabajo secundario, porque si no, ¿qué pasa? Vos no podés hacer las cosas que tenés que hacer. La comuna no son 6 horas. Son las 24 horas, en Cañada de Lucre, suponete. Pero en cualquier pueblo, cualquier problema, siempre el primer de donador es el presidente comunal. Sí, sí, más por el chico de la casa, si tenés el teléfono celular, te golpean la puerta. Siempre en condiciones, siempre me llaman, atiendo medio mundo, de día, de noche, no tengo problema. Pero te tiene que gustar. Y a mí me gusta hacer cosas, me gusta que la gente esté bien, me gusta que la gente no le falte un medicamento, que la gente tenga su remis, pago por la comuna, para ir a un médico. Bueno, están ambulancias, todo, el Sanco muy bien, todo muy bien. Pero a veces hay gente que no puede ir con la ambulancia a Rosario para hacerse revisar, ¿no es cierto? Bueno, la comuna paga remis, paga para todo, ¿no? O sea, a mí me gusta que la gente de Cañada esté bien. Ese es mi propósito. ¿Te consideras, digo, un tipo que está presente en las cuestiones cotidianas? Estoy presente todos los días. Y yo, si hay un fuego quemado en la noche, a la mañana lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ando de noche, me fijo las luces. Yo vivo para el pueblo. Yo vivo para el pueblo. Que la gente piense lo que quiera. Yo, cuando va en la comuna, yo entiendo que eso, 15 personas por día. Y no es que van a tocar timbre y no hay nadie. No, tengo la puerta abierta. Pasa él y termina un problema. El primero que enfoca cuando entra a la comuna soy yo. Y yo no le hago mala cara a nadie. Para mí son todos iguales. No soy un político. No soy un tipo que me crié con el camión, seguí con el transporte y ahora estoy con esto, y aparte que me gusta hacerlo, no estoy por obligación ni por la plata. No estoy por la plata. Yo ando en mi auto, loco, yo ando en mi auto para todos lados. Nunca usé la chata. ¿La camioneta de la comuna? No lo usé nunca. No la uso para el poder, para nada, para nada. Yo me dejo lo mío. A mí no me interesa ni la política. Nada, me interesa que Cañada de Lucre. Pero es una cuestión política, digamos, que te interesa el pueblo ya es política, digamos. Pero yo no voy a discutir política con nadie, no voy a discutir política con nadie. Para mí son todo igual, ¿me entendés? Son todo bien. Estoy muy agradecido de mucha gente que está conmigo, o sea, que me apoyan, como Real, como el senador Enrico. ¿Con Perotti cómo estás? Y no ni la puerta de toco yo, ¿viste? Ya, no me da nada, a mí no me da nada. Fíjate que todas las comunas que son peronistas, me parece muy bien, que le están dando de todo. Nosotros nada, nada. El otro día me llegaron, viste que los bonos esos que daban. Sí. Bueno, cambié 5 millones de pesos, más 2 millones que me llegaron, 7 millones. Hice 6 cuadras de pavimento, 6 cuadras, con un total de 19 millones de pesos. Lo demás lo bancó la comuna. La comuna está en condiciones. No tengo una comuna que tiene que salir a pedir plata. ¿No tenés deuda? No.
siempre manejé, viste, ahí. Si tenés 10, hasta 4, 5. Sí. No podés gastar 10. Bueno, los pagos. Hay un tema que siempre se les complica a los presidentes comunales, más en los pueblos chicos, cuando no hay mucha industria, el tema de la changa, de la diaria. ¿Cómo lo manejás a eso? El laburo diario, el que va por día a pedir a la comuna laburo. No. Vos venís, estoy laburo. No hay problema. Mm. Vos tenés 10, 12 trabajando ahora. Eventuales, ¿eh? 10, 12 trabajando. No tengo problema en eso. La gente trabaja, tengo un laburo para ello. Siempre siento cuando de caña de lucre, ¿no es cierto? Sí. Pues yo venía a firmar con laburo, digo, no, negro. Claro. Banda a firmar. Tengo limitado ahí, pero todo el mundo trabaja. Desde un trecho la gente trabaja todos los días. Mm. Así que bueno, no puedo quejarme yo ni de la gente, ni de la gente de planta, ni de los changares, nadie. Para mí todos laburan, todos se manejan bien. También les pago un mes, llega el viernes cobra. Llega el 15, se le da la mitad del sueldo a los... ¿Eventuales? Los eventuales todos los viernes. Sí. Los de planta. Los viernes, los 15 cobran 15, 20 lucas, 30. Y el 28, 29... Una especie de adelanto el 15, digamos, sería. El 15 adelanto, sí. Damos un adelanto para que... Sí. Para que sea más liviano para llegar a fin de mes. Claro. Bueno, después se coopera mucho con el pueblo, se están dando 50 bolsones. Pago por la comuna, ¿me entendés? ¿50 bolsones de alimento? Claro, un buen alimento lo compramos nosotros. ¿Son familias que no tienen laburo o que tienen laburo, no, pero con lo que ganan no llegan a fin de mes? Yo me pongo en esta. Hay gente que tiene laburo, pero es un laburo precario, es un laburo muy poca plata. Claro. No te podés. Si tenés un pibe o dos, no podés. Hacerla bien para dejar. Bueno, la comuna le está dando 50 bolsones por mes, hay gente que no llega, hay gente que se hace muy duro, porque los sueldos son malos. Claro. Uno sabe que son sueldos malos. Bueno, yo pienso que la hacemos bien, qué sé yo. El pavimento, cordón cuneta, no se cobra. Yo no cobro un peso a nadie. ¿No cobrás pavimento franquista? No, nada. Nada. Y se hicieron 18 cuadros ya. Había 12, 3, 15, 18 cuadros. La tenía bastante cubierta la localidad. Sí, bastante cubierta, sí. Sí, bastante cubierta. Así que bueno, siempre uno busca para la gente. Como yo ahora vamos, hicimos un galpón, te dije, hicimos un galpón. Sí. En la cual hay una máquina, que no sé cómo se llama, para la prensa, una prensa para los plásticos, el papel, sí, la latita esa de... Una compactadora, chipeadora. Una compactadora. La traje yo de Buenos Aires. Y está puesta en el galpón ya para que... Pero no lo quiero para la... Es de la comuna. Sí. Pero ese dinero que saquen ellos, como la botella vacía de... Todo para reciclado, digo. El reciclado, lo venden ellos mismos. Lo mismo changarines venden para que se haga un poquito más grueso de la plata. O sea, están empezando a separar residuos, digamos, en Cañada de Lucre. Estamos empezando a separar, sí. Tenemos que colocar... Yo compré 38, 40... Eso, como se llama, container, sí, para el residuo, tengo 40. Así que bueno, yo pienso que estamos trabajando continuamente, ¿viste? Continuamente. Mm. Orlando, ¿cómo está el tema de seguridad o inseguridad en su defecto, que es un tema que siempre preocupa en todos los pueblos, digamos? A la inseguridad, bueno, hay casos, no me da caso, pero son 4 o 5 choritos y nomás, ¿me entendés? Son de bien de campo, ¿me entendés? ¿Los tenés identificados más o menos? Yo no, pero hay gente que lo tiene identificado. Lo que yo no nunca se aclara cómo es el robo, cómo es, ¿me entiendes? ¿Quién fue? Nunca se aclara. Claro. Yo pienso que la policía también tiene que poner un poquito de lo que tienen que poner, porque esta mañana estuve con un agente, sí, un agente de policía, lo mandé a llamar porque anoche andaban como locos, con las motos, con todo. Bueno, lo mandé a llamar esta mañana y me dijeron, ¿tenemos móvil? ¿Cómo tiene móvil? No. Un pueblo sin móvil, sí, policial. Sí, sin móvil, sí. Estaba roto, bueno, estaba que lo arreglaban en Melincué, que Melincué no lo puede arreglar, qué sé yo cuánto, ¿viste? Y llamé a un mecánico, estando él ahí. Digo, negro, me tiene que arreglar esto así. Bueno, sale 50, 60 palos. Digo, arreglalo. Se lo paga la comuna también. Claro. ¿Me entendí? Para no es que le gira la factura después a la provincia. No. Eso paga la comuna, acá en toda la comuna. Eso. Le hemos dado cubierta, le hemos dado de todo. Pero bueno, la seguridad, viste, yo no digo que está bien. ¿Y ahora el móvil funciona, digamos? ¿Cómo? ¿El móvil policial funciona ahora? Mañana está en marcha. Hoy hablé con... Mañana está en marcha. Sí. Bueno, ya con un móvil distinto, está encantado. Pero, Orlando, es una locura, digo, que una comisaría de un pueblo no tenga un solo móvil policial para andar. No ponía de campo, ningún lado.
A ningún lado pueden ir. Entonces esta mañana lo llamé y le pregunté. Me dice, no, tengo móvil. Bueno, así lo arreglaron. Llamé al mecánico, vino, lo hicimos arreglar esta semana. Hoy, mañana lo arreglan. Y para que haga móvil, ¿cómo no va a haber un móvil engañado? Está medio desprotegido. ¿Y cuántos policías tenés, sabés? Mira, hoy hay uno solo. Después hay uno que es de Chové. No sé cuándo viene, porque yo la veo poco nada. ¿Es de Chové y va de en cuando, digamos? Yo no sé si va de en cuando, yo no la veo. ¿Me entendés? Hoy hay uno solo, me dijo él mismo. Estoy solo, me dice Plus. Una guardia por uno solo, digamos. Sale a patrullar, tenés que cerrar la comisaría con llave. Se va con llave y te va con el teléfono. Claro. ¿Me entendés? Está medio desprotegido, está desprotegido, desprotegido. No podés con un solo policía, estás en el pueblo, nada. Está bien que engañada, no pasa grandes cosas. Sí, igual no haces nada, digamos. Pero igual no haces nada. Entonces, bueno, uno trata de conformarlo, porque ¿qué pasa? Vos te roban un pollo y te vienen a mí. ¿Y sí? ¿Me entendés? Yo no soy policía, yo soy de la comuna. ¿Me entendés? Ese es el problema que tenemos todos los presidentes, bueno, pero los pueblos chicos. Pero pobre muchacho también, digo, pobre que tiene que estar a cargo de la atención, sí, de recibir una denuncia si alguien va por algo. Sí. O alguien tiene que hacer un trámite, va. No, no está. Todo tiene que hacer. No está, no. Se va al campo, o si va al campo, queda listo. Cuando decías que son pequeños ladrones, digamos, por definirlo de alguna manera, que son robos no chicos, sé ¿lo que si hacen? Son ladrones, para mí son... Rateritos, como se dice. Rateritos, porque que te roben la boca, qué sé yo, una garrafa, ponerle, qué sé yo, qué hace con una garrafa. Claro. No hace nada. Bueno, hay la gente que quiso entrar acá, al predio de ellos, al de casa, le sonó la alarma, salió el tipo, los techos, qué sé yo, ¿viste? Eso es todo comentario que me llega a mí. Pero una garrafa, digo, el envase sale guita, digo, por una familia tener que reponer una garrafa después, ¿viste? ¿Y por qué no va a trabajar? Te cuesta. ¿Y por qué no va a trabajar? No, 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 pero para el que la robó, a lo mejor la vende 2 pesos con 50, pero para el que se la robaron, digo, es un garrón reponer la garrafa, digamos. A eso es lo que voy yo, ¿me entendés? Si Cañada tiene laburo, no es un laburo. Pero me pone la comuna y te da trabajo. Te da trabajo. Lo que pasa en los pueblos es más fácil vivir también, porque si tenés, siempre tenés un terrenito, podés hacer huerta, podés hacer una quinta, podés tener animales, podés rebuscar de 500 maneras lo podés hacer. Está claro, puedes tener algo, no, pero no quieren nada. La gente esa está acostumbrada. Yo pienso que también hay gente de afuera que vino. A mí no me molesta que vengan. Lo que pasa es que no se manden más ganas, ¿me entendés? Claro. Pues yo creo que la policía esté más encima de ellos. Lo engañada es así, no engañada. Pero me decís que la policía está más encima de ellos. Si es un policía nada más, bueno, tenés hoy, ¿qué va a hacer? Está bien. Pero bueno, debe ser complicado. Será el jefe que tiene que fijar ese jefe. Alguno que mande un policía más. Claro. ¿Me entendés? No puede ser que el policía está ahí, está engañada, está adentro de la comisaría. Y si sale, chao, se está con llave y ese. Claro. Porque no hay. Pues bueno, tratamos que no... Yo trato que esté la chata en marcha, que me quedó bien. Bueno, yo decimos arreglar nosotros. La comuna. Orlando, gracias por visitarnos. De acá a un par de meses vamos a saber si sos candidato o no, así que vamos a hablar de nuevo. De acá a un par de meses vamos a ser, ¿cómo es? Vamos a hacer un balance de todo lo que pasa. Si andamos bien, mal, ¿cómo andamos? Bueno, gracias, Orlando. Listo, gracias a vos. Orlando Pruso, presidente comunal de Cañada de Lucle, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Damos una pausa comercial. 10 minutos, seguimos con más. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros. 95 años junto a tus ganas de crecer. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76 916. Los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene, usa cubreboca, respetá las distancias,
Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura, de Venado Tuerto. Bruno, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias a usted por la invitación. Bueno, terminó el 2022, primer año de actividad legislativa, objetivo cumplido allá por diciembre de 2019, cuando una persona del espacio político, nuevo espacio político de la ciudad, pisó el consejo, digamos. Sí, fue un año naturalmente distinto a los que veníamos teniendo. Nosotros como Ciudad Futura tuvimos 4 años de trabajo de base, de una nueva forma de hacer política que decíamos nosotros, que no se trata tanto de la cuestión institucional, de la cuestión representativa, o de solo pensar a la política en relación a los cargos y a las elecciones, sino que también la política juega una parada muy importante en la sociedad, en la cotidiana, en el barrio, en el merendero, sí, en el sindicato, en la escuela y demás. Tuvimos un gran trabajo durante 4 años con esa lógica, pero después también nos animamos a dar un pasito más y decíamos, ¿qué pasa si esto lo llevamos al Consejo? Pero con una consigna, que es llevar nuestra lógica al Consejo y sostener todo lo de afuera. Que ahora la política no pasa a ser solo la política del Estado, sino que también sea la política del Estado y la política de la sociedad civil y conjugar esas dos variables. Como una primera conclusión rápida, entendemos que fue un objetivo cumplido en ese sentido. Claro. Tuvimos un gran despliegue territorial, un gran despliegue de base, donde sostuvimos nuestras prácticas, las profundizamos, las ampliamos y también tratamos de dar ahí una batalla interesante en las instituciones, en este caso en el Consejo. Mirándolas de afuera, previo a la asunción, ¿qué cosas imaginabas del Consejo en cuanto a su funcionamiento, cómo era? Que después, una vez ya como edil, cambiaron, ya sea para bien o para mal, digamos, en cuanto a la mirada. Sí, nosotros íbamos con una perspectiva, con un posicionamiento un tanto crítico hacia el Consejo, sabiendo que era un espacio que por momentos es muy hermético, parece que está aislado de la sociedad, que no se dan todas las discusiones que hay que dar. Íbamos con esa perspectiva y la verdad que cumplió el Consejo en ese sentido. Entendemos que por algunas cuestiones propias de su dinámica y propias de su funcionamiento, hay veces que no da las discusiones que realmente tenemos que dar. Y después también por una cuestión de la composición. Hoy hay una fuerza mayoritaria que marca claramente el ritmo político, lo que se discute y lo que no se discute. Y bueno, nosotros fuimos tratando de aportar desde nuestro lugar nuestros proyectos, nuestras ideas, y también aportar un poco a las propuestas y a las ideas de las demás fuerzas, entendiendo esto que justamente te digo, de que tal vez nuestras iniciativas no se convertían en la agenda política del Consejo, sino más bien la agenda política del Consejo es la del oficialismo y tratamos de sumar desde ese lugar. ¿Cuáles son los temas que considerás que se deben discutir y no se discuten? Mirá, por ejemplo, nosotros tenemos el pasivo ambiental más grande de la provincia, que es el basural a cielo abierto, no se tocó en todo el año. Cuando en campaña esta gestión, previo a su asunción, decía que tenía un plan de erradicación. Está a punto de finalizar su periodo, digamos, ya estamos entrando en el cuarto año, no tuvimos ningún tipo de medida al respecto. Sí, entramos en el cuarto año. Estamos entrando en el cuarto año, exactamente. Sí. Vamos a hablar de inclusión
de cuáles son las cuestiones que podemos tolerar o no en nuestra ciudad. Presentamos proyectos, quisimos dar alguna discusión en relación a los barrios más olvidados de nuestra ciudad y es un tema que no se discute. Entonces, cuando nosotros vemos que la cuestión del ambiente parece más un simulacro que algo genuino, la cuestión de la inclusión parece un simulacro mucho más que lo genuino, nos da la sensación de que necesitamos dar otro tipo de discusiones. Y después también lo que sucede con la cuestión de los partidos nacionales es que muchas veces parece que tienen una lógica legislativa para, en cierto sentido, congraciarse con su fuerza política provincial o nacional. Nosotros, en el transcurso del año, tuvimos una cantidad inmensa de beneplácitos o de repudio, dependiendo de qué fuerza venga. Sí, terrible. A las iniciativas provinciales y a las iniciativas nacionales. Innecesario, digamos, el Consejo es innecesario. Uno criticó siempre todo eso, digamos. Es innecesario por donde se lo vea, por el hecho de que no genera ningún tipo de repercusión en la ciudad, ningún tipo de solución a nada. No le cambia la vida a nadie. No le cambia la vida a nadie, no brinda ninguna solución, simplemente es un gesto de una fuerza o de un edil local a su partido provincial o a su partido nacional. Y cuando la política y los políticos gastan tiempo en quedar bien con los propios, me parece que ahí está el error. Si en algo hay que gastar tiempo es en tratar de encontrar soluciones a los problemas. Y justamente esto es lo que nosotros quisimos problematizar desde afuera del Consejo y ahora dentro del Consejo. Muchas veces la política discute los techos. ¿Cuál es la mejor de las sociedades posibles? Y no discutimos los pisos. ¿Qué es lo que no podemos tolerar? ¿Podemos tolerar casas de chapa? ¿Podemos tolerar gente sin ningún tipo de servicio? No estamos hablando de techo de chapa, estamos hablando de paredes de chapa, exactamente, digamos, extremadamente exactamente. Precaria. Eso, vamos. Entonces decís, si no discutimos la pobreza, si no discutimos la desigualdad, si no discutimos las cuestiones que realmente le pueden llegar a transformar la vida dentro de las prioridades a los que más lo necesitan y destinamos tiempo a beneplácitos de un comentario de Patricia Bullrich o a un repudio de Axel Kicillof, me parece que la política pierde la brújula. Y cuando la política pierde la brújula, no genera más que enojo, descontento, crisis de representación de la sociedad hacia la política. Por eso nuestro aporte, lo que nosotros entendemos, por eso somos una fuerza política nueva y decimos que es la nueva política, es tratar de hacer de otro lugar. No política para los políticos, sino política para la gente. No política para los partidos, sino una política ciudadana. Y ahí está nuestra apuesta de construir de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro y entender que nuestro principal campo de acción política son los territorios. Por eso, a la par de lo legislativo, porque seguramente muchas personas nos conocieron a raíz de la elección, a raíz de la banca y entienden que Bruno Tahía es concejal, que así lo es. Sin embargo, tenemos un partido político que es muy amplio, Ciudad Futura, donde ayer estuvimos con una bloquera haciendo ladrillos autogestivos, un proyecto cooperativo comunitario para las personas que más lo necesitan. En estos días vamos a estar haciendo una feria, mañana seguramente vamos a estar trabajando en un barrio y pasado vamos a estar sosteniendo nuestro centro cultural. Ahí radica la clave de la nueva política. Entender que la política se hace en la cotidiana y la hacemos entre todos, no la hace la clase política. Claro. Y bueno, esa es nuestra apuesta política para este año. ¿Cuáles son los proyectos que impulsaron desde Ciudad Futura en tu banca y que no pudieron avanzar en el legislativo o en su defecto que se aprobaron pero que no se implementaron? Bien, en ese sentido tenemos varios ejes de trabajo. En algunos tuvimos francamente una pared que la idea fue rechazada rápidamente y en otros proyectos logramos cierta discusión. En lo que fueron rápidamente rechazados, lo cual nos pareció cuanto menos algo raro, fue que en la primera sesión presentamos casi 10 proyectos que decíamos la reforma política, que era una cuestión de transparentar la política y hacerla más participativa. Uno rápidamente cuando habla con cualquier vecino y le pregunta ¿qué pensás de la política? ¿Qué es lo que te dice? Que no te escuchan, que solo aparecen en los años electorales y que no se sabe bien qué es lo que hace cada uno. Que presentamos justamente un programa de reforma política que entre varios proyectos incluía saber cuánto gana cada concejal, qué proyecto vota por la afirmativa, cuál por la negativa, qué proyectos presenta, qué trabajo hacen las comisiones. Bueno, ese tuvimos un rechazo muy marcado. Que las sesiones puedan ser transmitidas o que de alguna manera la ciudadanía tenga la posibilidad de auditarnos, también fue rechazado. Que el Consejo convoque sectorialmente a las distintas esferas de la sociedad, a los actores, a los artistas, a los escritores, por ejemplo, para debatir cultura y así en cada uno de los sectores de nuestra sociedad, también fue rápidamente rechazado, entendiendo que la política solo lo hacen los políticos. Eso tuvimos en relación a la transparencia y la participación, un rechazo rotundo. A comienzo de año viniste acá, en esa redonda, estábamos con Mariano, y dijiste que a modo de concierto enojo que era una barbaridad lo que ganó un concejal. Y dijiste lo que había ganado en ese momento. ¿En cuánto cierra el sueldo de un concejal este año? 410.000 pesos. Claro. Ese es el salario neto de un concejal. Y vaya la paradoja de que
la gran mayoría de los concejales toman la responsabilidad como part-time. La gran mayoría continúa en la función privada. Sí. Entonces yo creo que ahí las dos preguntas que rápidamente aparecen es, ¿la responsabilidad es part-time y el salario es part-time? ¿Y el contexto económico, social, cultural y político amerita para que los políticos tengan responsabilidades part-time? Me parece que ahí necesitamos un cambio rotundo de lógica, de que si vos estás en esto, con estos salarios, la responsabilidad, la entrega y la dedicación tiene que ser plena. Nos encontramos con un consejo que no. Entonces, cuando uno quiere dar una discusión por fuera de los miércoles, que es el día que se sesiona, difícilmente te encuentres con un concejal o difícilmente puedas tener una reunión de trabajo. Entonces, nosotros vinimos con una perspectiva de que hay una crisis política y al cierre del 2022 y al inicio del 2023 sostenemos la misma premisa de que necesitamos otro tipo de política urgente porque está demostrado que esta política no resuelve muchos problemas. Hasta acá, los proyectos que se encontraron con una pared. ¿Cuáles Exacto. fueron los otros que pudieron caminar un poco, aunque sea en la legislativa? Tuvimos una buena respuesta en dos proyectos en específico que nosotros decíamos justamente en relación a esta crítica de que la política habla entre sí, que le manda una minuta a un diputado, a un senador provincial o a un gobernador o demás y no resolvemos los problemas locales. Tuvimos dos proyectos concretos de integración sociourbana a dos barrios olvidadísimos de nuestra ciudad. Uno es el asentamiento de Las Mojarras, que viene de los 90, y otro, un asentamiento que se creó cerquita del Basural, en el barrio Juan 23, que es principio de los años 2000. Y justamente lo que nosotros nos preguntábamos es, si la política no resuelve los problemas, ¿para qué está? Y acá hay un problema. Hay un problema de casi 20 años y el otro problema de casi 30 años. Entonces muchas veces los políticos dicen, no conviene abordarlo. ¿Por qué? Porque es piantavotos, sí. porque no nos da buena prensa y demás cuestiones. Y ahí nuestro lugar de hacer política sin especular, que nosotros no lo hacemos ni para quedar bien ni por los votos. Nosotros venimos a solucionar problemas. Identificamos que hay dos problemas estructurales en nuestra ciudad que había que darle respuesta y presentamos proyectos de integración sociourbana que vayan transicionalmente o gradualmente solucionándolos. Fueron votados los dos por unanimidad. Estamos teniendo algunos avances, no al ritmo que nos gustaría a nosotros, que son reuniones semanales, pero por lo menos sí estamos avanzando con reuniones quincenales o mensuales, tendiendo a avanzar en esos dos proyectos. Y un tercer proyecto que se aprobó la última sesión del año, que es el cupo de artistas locales, sí. que se armó algo así como un sindicato de músicos, para que se comprenda, MAFE, Músicos Asociados del Sur de Santa Fe, está compuesto por casi 100 músicos de nuestra ciudad, y presentamos y trabajamos junto con ellos cupo de artistas locales, que es para que en todos los eventos masivos de nuestra ciudad ellos tengan la posibilidad de tocar y subirse al escenario. Mm. Es una política que intenta democratizar el escenario por otro lado y después entender que de la música o del arte un montón de personas viven. Porque uno en la política económica o en la política productiva tiene hacia todos los sectores algún tipo de política de fomento o beneficio, pero para este sector no. Porque muchas veces se lo considera esta famosa, entre comillas, por amor al arte, de que la gente que lo hace claro. lo hace de modo gratuito o desinteresado. Y mucha gente vive de esto. Y sin embargo es o fuente primaria de ingresos o fuente secundaria de ingresos. Mm. Entonces, bueno, es una política de ingreso para ellos, multiplicando la posibilidad de que se suban a los escenarios de nuestra ciudad. Ese también ya está avanzado, ya está reglamentado, salió hace muy poquito, los primeros eventos que hubo en la ciudad hubo artistas locales, así que bueno, son esos tres proyectos que logramos y esperamos que el año que viene tengamos mucha más suerte. Te pregunto por último, por el tema de la inseguridad. En los últimos meses aumentó considerablemente la cantidad sí. de hechos delictivos de todo tipo en Venado Tuerto. Exactamente. Cuando vos no eras concejal y sí lo era Leonel Charela, era una de las banderas de promesa de campaña y de proyectos impulsados en el legislativo, una batería de medidas que tenían que ver con puntos para combatir el delito. Bueno, que ahora, por lo visto, cuando uno es oficialismo, no es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo. ¿Qué mirada tenés de todo lo que está pasando y qué mirada tenés del accionar o no, o falta de accionar del Estado local? Yo creo que la situación es muy compleja y tenemos una mirada muy crítica de la forma del Estado de abordarlo. Nos da la sensación que el Estado municipal hace una sobreactuación de cada una de sus medidas. De hecho, es una cuestión objetiva. Si vemos el presupuesto, la partida presupuestaria más grande es la de comunicación, por encima de salud, seguridad, deporte y un montón de cuestiones. Donde siendo oposición, planteaban un montón de cuestiones, desde la Guardia Urbana hasta un montón de cuestiones más. Y siendo oficialismo, pareciera que la política concreta es reclamarle todo el tiempo o a Alberto Fernández o a Perotti soluciones y respuestas a las problemáticas venadense, lo cual no nos encontramos con una política de seguridad concreta para la ciudad en un contexto donde la inseguridad y la violencia está
en claro crecimiento, creo que el contraste más grave es el de las balaceras, ¿no? Si vemos el año 2022 contra el 2021, las balaceras crecieron exponencialmente. Y no tenemos medidas en concreto. Y después, más allá de que las fuerzas de seguridad o las cuestiones del derecho no responden específicamente a las potestades o a las facultades de un municipio, sí se puede entender acciones desde otro lugar, no necesariamente desde la lógica punitiva, y que ayuden. Por ejemplo, cuando fue Fiscalía a comentarnos cuál era el panorama de la violencia en la ciudad, nos decía que gran parte de la violencia se debe o al narcomenudeo o al consumo problemático. ¿Qué política hay del gobierno municipal en relación al consumo problemático? Ninguna. ¿Qué política hay en relación al narcomenudeo más que alguna denuncia en los medios de comunicación? Entonces nos encontramos que no hay una política local, más bien hay un simulacro, y lo único que se está haciendo ahora que es oficialismo es denunciar ante provincia, nación, que den la respuesta que cuando ellos estaban en la oposición decían que las tenían. Así que la verdad que la situación es crítica, tanto para la ciudad e ineficiente el gobierno local. Bruno, gracias por visitarnos, viejo. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Que sea un buen 2023. Igualmente. Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura, en Venado Tuerto, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Ahora vamos a una pausa comercial y en minutos volvemos con más invitados. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Belincué. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas, cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas, mudanzas, fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465-524242. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Juntos despedimos el 2022. Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado, de cada obra que cambia la vida, transformándola desde lo cotidiano, y cada servicio que sigue avanzando para poder llegar a todos. Orgullosos de nuestra historia, cada huella de identidad, de avanzar hacia el futuro, con acciones en el presente. Y una ciudad que cuida, que protege, que hace su mayor esfuerzo en favor de cada vecino. De una ciudad que es vida, es movimiento, es color y alegría, que mira hacia el futuro y construye cada día. Esos sueños que entre todos podemos hacer realidad. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Belincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Thank you.
Tercer bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita la delegada del Ministerio de Infraestructura y Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Liliana Roston. ¿Cómo andamos? Lili, gracias por venir. Bien, gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno, varios anuncios en materia de obra pública para localidades de los departamentos sureños, ¿no? Entre ellos se confirmó una nueva obra para Melincué. Melincué viene de obra en obra, ¿no? De licitación y adjudicación. Una relacionada con lo hídrico, otra relacionada con Ruta 90. Hay en este momento tres obras en marcha, en este momento en Melincué. Y ahora se adjudicó el corrimiento definitivo de la defensa, la laguna. Claro. El corrimiento se adjudicó esta semana. De defensa que está ahí desde mediados de 2017, cuando fue la inundación. Claro, fin de 2017. En ese momento fue esa defensa que se hizo con esfuerzo, le decimos precaria en el sentido de que, bueno, funcionó hasta ahora. Sí. Pero bueno, esta es formal, es una obra de defensa lo que se va a construir ahora, por más de 500 millones de pesos. Claro. Es una obra importantísima, que bueno, fue esta semana la adjudicación, así que estamos contentos. En ese momento va a tener cuatro obras en marcha. Tiene en la estación de bombeo 1, tiene un cerco y un acondicionamiento. Tiene un puente que se está haciendo en la 2, en el camino rural. Y además tiene el levantamiento, la nivelación, el alteo de un camino rural que se levanta casi un metro. Yo lo fui visitando permanentemente ahí, toda esta sequía. Tuvieron que poner la empresa una bomba ahí para ayudarse con el río, porque si no tenían que viajar y traer agua. Para contener y para compactar toda esa cantidad de tierra que se le puso, para contener los desbordes, bueno, son obras millonarias. Todas obras millonarias, que si no las ves que están en el medio del campo, no lo puedes creer. Claro. Así que contentos. La obra hídrica del San Urbano, digamos, en la localidad es fundamental. Sí, En Melincué, digamos, va a quedar como blindado o protegido, o un pueblo que va a pasar a vivir medianamente tranquilo en esa materia, porque siempre estaban ahí esperando cuando llegaba la próxima cachetada, ¿no? Claro, fue un trabajo, ¿ves?, integral. Son varias obras abocadas a esto que es también, como vos decís, darle la tranquilidad, un acompañamiento a la localidad, ¿no? Por todo lo que sufrió también. Claro. Así que una respuesta importante, millonaria, importante, técnica, un equipo de gente trabajando, ingenieros, y volcaron en esos proyectos que están ahora todos en marcha. Por otro lado, en los últimos días también se confirmaron obras de cloaca para avanzar en un barrio de Venado Tuerto, pero sí una muy importante que es para toda la localidad de Diego de Alvear, en el extremo sureste del departamento General López, de la provincia también. Sí, mira, entre Venado Tuerto y Diego de Alvear, en obras de cloaca, saneamiento puro, obras importantísimas, 1.100 millones de pesos. Esas son las licitaciones que se hacen. El 17 de enero a las 11 y media de la mañana en el Club Mario Mathieu es la licitación para la localidad de Venado Tuerto. Se empieza por el barrio San Vicente, 486 nuevas conexiones. Se hace el reacondicionamiento y fortalecimiento de lo que es la estación de bombeo Marco Ciani o Ruta 8 y Ascuaga, esa esquinita ahí. Bueno, ahí se le agregan dos electrobombas y se hace el mantenimiento de la que está. Entonces se van a usar dos electrobombas y una queda de reserva o de repuesto o de respaldo, como se le dice, para que nunca deje de funcionar eso. Con esa estación así como está, no alcanza para bombear y para hacer nuevas conexiones. Y la extensión en como 3.000 metros más, 2.500 y pico de metros, desde Güemes y Chaco, también para que tenga fortalecer todo ese recorrido de la nueva red que se va a hacer. Muy contentos. Bueno, ni hablar Diego de Alvear. Diego de Alvear Diego de Alvear que viene padeciendo en los últimos años, digamos, el tema de lo que fue la crecida de la Picasa en su momento, las napas elevadísimas, los pozos ciegos que se desmoronaban, los baños que se caían, partes de las casas. Realmente, vos sabés que me emociona, lo vi llorar al presidente comunal cuando se lo dijimos. Lo vi Daniel Zagardía. Daniel Zagardía. Soñaba, es decir, mira, cada vez que hablaba de cualquier cosa, las cloacas para mi localidad, necesito las cloacas. Y bueno, el mismo 17, a las 3 de la tarde de enero ahora, se hace la licitación ahí por 780 millones de pesos en Diego de Alvear. Toda la localidad de Diego de Alvear
va a tener el servicio. 900 y pico nuevas conexiones. Bueno, que son 900 y 700. Es todo el pueblo, porque una es una pequeña localidad, digamos. Todo el pueblo, como pasó en San Gregorio. Nosotros hoy, porque parece que uno cuando no lo dice, alguien hoy me dijo en un programa de allá de la localidad, eso ya lo dijiste la otra vez, pero yo no me canso de decirlo, porque a veces, primero que no me acuerdo tampoco si lo dije o no lo dije, pero en San Gregorio no había cloaca y ahora hay cloacas, están terminando. Con unas enormes plantas de bombeo, que yo fui, que fui cuando estaba la excavación, fui cuando estaba el hormigón, eso uno lo disfruta, lo ve. Vos lo ves crecer, lo ves concretar. Claro. Bueno, eso va a pasar ahora en Diego de Alvear. Localidades. Vecinas, localidades vecinas aparte. ¿Sí? Damnificados, vecinos, suben en APA a freática y tienen menos posibilidad porque los pozos les sube también el nivel de la APA y el pozo se hundían. Hubo accidente, hubo muerte también. Sí. Salían los líquidos por los contornos de las calles. Bueno, algo parecido ocurre en Pueblo Viejo, en María Teresa, digamos, también, en la localidad vecina también de también, San Gregorio. Ahí hicimos una licitación ahí. Ahora con esta confusión, no sé si se adjudicó. Se adjudicó la obra. Se adjudicó también, se adjudicó. Y ahora se adjudicó también el canal Agataura, acá en Venado Tuerto, que ya en estos días empieza la obra. Yo creo que la gestión de Omar Perotti, lejos va a ser históricamente la que más obras de este tipo. ¿Por qué consideras que desde la oposición dicen que es una gestión que está paralizada, que no hace nada? Y porque miente que algo va a quedar. Es una forma de trabajar. Dice, vamos a mentir, total, el que no escucha se la cree. Pero eso es así, ¿eh? Ellos saben que no está paralizada. A mí no me lo dice nadie eso. Está paralizada porque saben que yo estoy, veo, voy, camino, lo veo. Yo cuando lo escucho, cuando tengo tiempo de escuchar eso, me indigna, pero ya no sé si hay tanta gente que se lo cree, pero el insistir en lo que, en la mentira, está siempre mal políticamente, porque, bueno, no sé, son formas. Yo jamás lo haría, porque acá hay una realidad. Y no cualquier gobernante, dirigente, no cualquier político hace obras que se tapan. Ahí fue una discusión, puede haber, porque el día de mañana, ¿Vos qué recordás más? ¿Un parque o una cañería tapada de sí, sí, gas? Un parque, lo que está a la vista, digamos. Y lo que tiene estética y donde la gente va, se ríe, come algo rico. Entonces, pero la política seria, lo que debería ser, lo que siempre reclamamos es esto. Por eso está faltando. Porque pocos políticos dicen, a mí no me importa que me premien o no me premien, esto es lo que corresponde. Es la realidad. Bueno, acá tenemos también el hospital de Firmat, que me vine a firmar, me di un recorrido. Bueno, tuvimos unas. A veces nos vimos como que atrasábamos y algunas cosas ahí porque se hicieron. Se empieza por algo y después se van modificando y se van haciendo más obras. Se fueron modificando, se fueron ampliando más servicios para los sanitarios. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, ya creo que en un par de meses estaría concretándose. Perfecto. También en el hospital de Firmat. Liliana, gracias por visitarnos. Bueno, gracias. Muy amable. Muchas gracias como siempre. Liliana Roston, delegada del Ministerio de Infraestructura y Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Tenemos una pausa comercial y enseguida, última invitada. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros. 95 años junto a tus ganas de crecer. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada
generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Último bloque de Mesa Redonda Debate y vamos a meternos en un tema que tratamos en el año 2022. Allá por fines del mes de julio nos visitaba Débora, la mamá de una alumna de Venado Tuerto que concurría a la escuela primaria en el Sagrado Corazón y que fue la primera familia en denunciar al hermano Pedro, quien se desempeñaba como director de la escuela primaria del Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Lo habían denunciado allá por septiembre del 2021, después hubo una imputación, después de fiscalía consideraron que iban a surgir nuevos testimonios, pero eso no pasó. Cuando sale el tema de los medios de comunicación, julio del año pasado, ahí después surgieron novedades que se plasmaron, se llevaron a la realidad en una audiencia imputativa con tres denuncias más por abuso sexual contra el hermano Pedro en diciembre de este 2022. Hubo un grupo de mujeres que se llama Agite Feminista que estuvo acompañando a la familia, principalmente a la familia de la primera nena que radica la denuncia a su madre y que nos visita hoy Florencia Sacco Nieva en representación de este espacio. Flor, ¿cómo andás? Gracias por venir. Gracias a vos, Mauro, por la invitación. Bueno, muy bien. Cuando surge el tema ya en mediados de año, ahí se llevaron adelante movilizaciones, ¿no? Pidiendo ya de movida que, por un lado, la prisión ordinaria para el hermano y también apelando a que surjan nuevas denuncias. Sí, así es. Bueno, principalmente también por esto que vos decías del silencio, porque creemos que, y es una consigna de los feminismos, que el silencio solo protege a los abusadores. Y bueno, como también con cierto recelo de lo que es el rol de la justicia, específicamente, bueno, desde los feminismos abogamos por la reforma judicial feminista justamente por esta desconfianza en nuestro sistema judicial, lamentablemente que, bueno, que es real y específicamente en casos que atraviesan la problemática de género. Y bueno, y también justamente para lograr no solo que estos testimonios sean escuchados, sino también pidiendo la prisión, pensando en que otras personas también puedan estar a salvo. Claro, como decía, hubo una primera denuncia, la de Débora y su familia, ¿no? Después sumaron tres, cuatro denuncias por abuso sexual simple,
agravado por la guarda, porque el hermano estaba a su cargo, digamos, lo cual empeora el escenario, digamos. Cuando todo el mundo decía el año pasado, che, hay muchos más casos de esto. Bueno, uh-huh. Finalmente aparecieron nuevos casos. Exacto, aparecieron justamente en primera instancia después de la primera movilización. Sí. Y bueno, eso tanto para nosotras como para las sobrevivientes y para la familia fue muy importante. Porque decían que era un problema intrafamiliar, que no tiene nada que ver con la escuela, te daban un poco más de loca, digamos, a la familia. Exacto, como suele pasar en muchas situaciones que son atravesadas por esta problemática, en las que se desestima, se cuestiona a la persona que cuenta algo, que trae un testimonio, que molesta. En las instituciones, incluso a veces en las familias, lamentablemente. Bueno, en este caso, las personas que, las niñas que decidieron hablar, que pudieron hablar, fueron escuchadas por sus familias, pero no así por la institución en la que estaban. Claro. Y tampoco por el sistema judicial, que como vos decís, no estaba en un momento ni siquiera informando ni recibiendo a la persona que había denunciado. Claro, claro. Entonces, bueno, de ahí surgió la movilización y es difícil decir por suerte, porque la verdad que es realmente lamentable, pero bueno, el objetivo era este, proponer, no solo a nivel judicial, porque ahí tenemos limitaciones, sino también a nivel social, dejar el silencio atrás. Esto de, a las personas de que están en la escuela se les había dicho que el hermano se había ido porque estaba enfermo el señor, sí. Pedro Ortiz. Eso fue gravísimo, perdón que te corte, Flor, porque muchos padres creyeron eso. Y ahora en esta audiencia de fin de año quedó más que en claro que el hermano Pedro se tuvo que ir del Sagrado Corazón, tuvo que renunciar a la dirección porque lo dispuso la justicia, se tuvo que ir de la ciudad, tuvo que abandonar la ciudad porque lo dispuso la justicia y se fue a vivir a Buenos Aires. Entonces muchos padres ahora se están enterando de esto, digamos, che, nos mintieron. O sea, porque tranquilamente a la escuela pueden decir, mirá, hay denuncias contra el hermano Pedro, nosotros creemos que son mentiras, lo vamos a apoyar, digamos. Pero no, dijeron que se fue por problemas de salud. Uh-huh. En realidad tuvo que renunciar e irse por la denuncia por abuso sexual. Exacto. Y no solo que lo que se dijo no era cierto, sino que hubo un comunicado, uno sí. solo, que fue, no tenía ningún signatario con nombre, pero era firmado por el equipo de legales de la escuela que circuló entre la comunidad educativa y también es una escuela muy grande, así que bueno, muchas personas lo supimos, en el que además de no reconocer lo que estaba pasando a nivel legal, cuestionaban los testimonios. Claro. Ya no como una desestimación en una mesa está loca, sino un equipo de legales que está representando a una escuela, a una institución, desestimando en un comunicado de la institución oficial el testimonio de las personas que ahí estaban estudiando, sin siquiera decir, bueno, vamos a ver qué resuelve la justicia, o sin reconocer la situación que sí. en la que realmente estamos, que bueno, no solo es un problema gravísimo a nivel social, sino que para esas personas, ya sabemos en todo lo que se está estudiando hoy en psicología del trauma, por eso la consigna del feminismo, hermana, yo te creo, porque eso es revictimizante y es muy grave que una institución... No apoye a sus alumnos. No digamos. Solo no los apoye, claro. directamente no los confronte, claro. directamente los niegue. Y ni siquiera diga, bueno, nos disponemos a seguir con este proceso y vemos qué pasa y mientras tanto suspenda el juicio. Porque eso es realmente muy grave. ¿Vos considerás que cuenta esta estructura con el poder suficiente como para torcer la decisión de un poder judicial? Yo querría creer que no. Y lamentablemente al mismo tiempo pienso que sí. No solo por esta institución en particular, sino por la lógica con la que se maneja la justicia, que lo digo así entre comillas, no para burlarme ni nada, sino porque bueno, es, al mismo tiempo que es un concepto, lo usamos para definir un sistema con ciertas prácticas que
muchas veces está más lejos de ese concepto que cerca. Claro. Vos estuviste el otro día en la audiencia imputativa. Llama la atención cómo se repiten. Fueron 4 denuncias en total. En dos, cómo se repiten los mecanismos por los que fue denunciado, digamos. Un abuso en la dirección, 2 abusos y 2 abusos en la pileta en Santa Rosa de Calamuchita cuando estaban de vacaciones los nenes, las nenas de séptimo grado, que muchos ya sabían en la previa que venían pasando cosas raras y no querían viajar, no querían ir a su viaje de egresado los pibes. Uh-huh. De hecho, hubieron esos testimonios que muchas personas ya habíamos escuchado, que era justamente esto que se esperaba que pueda surgir después de abrir un poco el espacio a nivel público, porque sabemos que es muy difícil hablar del dolor y mucho más cuando no hay alguien escuchando, cuando hay alguien diciendo mentira, callate. Claro. Entonces, esto que vos traes, que surgió en la audiencia, sí, habla de una metodología, habla de una cierta organización también. Y todavía no está claro si esa organización era de él o si de esa organización también formaban parte de otras personas que, claro, por acción o inacción estaban avalando en el marco de esa institución el abuso de manera continuada. Claro. Porque, como decís, incluso llegó a oídos de las familias, estudiantes que no querían viajar por cómo se sentían respecto a este hombre. O madres que dijeron que cuando fueron a recibir a sus niñas, a sus hijos, volvían del viaje del colectivo, bajaban tristes, estaban tristes. Es decir, ¿cómo pueden bajar tristes de un viaje de egresado? Sí. Eso digo, lamentablemente, lo que pasaba, ¿no? Sí, entre muchos otros testimonios que realmente son desgarradores que escuchamos en la audiencia, eso es algo que pasaba, es algo que pasa, es algo por lo cual hablamos tanto de la educación sexual integral desde los feminismos. Y digo en plural porque en muchas cosas no tenemos acuerdos dentro de los feminismos. Mm. Pero en educación sexual integral tenemos muchísimo acuerdo. Es algo muy necesario, es necesario que sea transversal a todos los contenidos, en todas las edades. Porque justamente para que alguien pueda hablar de algo tan difícil es importante que esté el espacio. Por mucho que nos cueste a todas las personas escucharlo, porque nadie queremos escuchar, yo misma no quería escuchar las cosas de la audiencia y estaba ahí. Pero la única forma de salir de eso es con apoyo. Seguro. Y para eso tenemos que estar las personas que podemos, porque los niños, las niñas no pueden con eso y también para poder desarrollar un sentido de autonomía personal y corporal, para que sí puedan. Es muy importante que la educación sexual integral, que cada niño, cada niña sepa que cuando la miran de una forma, la tocan, como sea, eso no está bien y no hay ninguna justificación. Claro. Florencia, te agradecemos por la visita, muy amable. Gracias. Y seguramente que lo vamos a seguir en este 2023 porque va a haber novedades judiciales. Bueno, y yo solamente quiero dejar las redes de la JITE Feminista, que bueno, estamos acompañando en las medidas de nuestras posibilidades, en promoción de derechos también, y trabajando esto de los derechos de las personas víctimas de delitos, que hay cosas que no las podemos controlar, pero hay cosas que se pueden hacer, que es JITE Feminista Venado, o sea, @ JITE Feminista Venado, en Instagram y en mail agitefeministabt@gmail.com. Ahí pueden entrar en contacto con ustedes. Sí, sí. Buenísimo, gracias Flor, gracias por venir. Gracias a ustedes. Florencia Sacconiego nos visitó en Mesa Redonda Debate. Estamos llegando al final de esta primera edición del año 2023. Gracias por estar como siempre del otro lado. Nos reencontramos el próximo jueves. Hasta la semana que viene.